desierto siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad, porque tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos y el desempeño de sus tareas profesionales. Nueva ciencia y técnica aplicamos con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y para selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas noches, estimados ingenieros. A nombre del Consejo Departamental de Lima, el capítulo de Mecánica, Mecánica Eléctrica, continuando con el ciclo de conferencias, para mí es un alto honor de presentarlo a un expositor internacional, el ingeniero eléctrico Mario Andrade Romero. Él estuvo compartiendo una serie de conferencias. El día de hoy vamos a continuar. Para mí es un alto honor presentarlo a un prestigioso ingeniero de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Él salió de la Escuela Politécnica Nacional, trabajó en el mercado petrolero como ingeniero de diseño eléctrico y como supervisor de campo por 5 años. Trabaja para la División de Mercados Eléctricos de 3M desde octubre 2006 hasta 2019. Como gerente de cuentas claves y desde 2020 como ingeniero de aplicaciones. Mario tiene experiencia en distribución de energía en redes subterráneas, obras, proyectos. En su posición anterior de 3M, trabajó en la especialización de productos en áreas petroleras y distribución. Para mí es nuevamente un alto honor. Bienvenido, ingeniero. Antes de iniciar, quiero dar unos lineamientos, por favor. Se le hace recordar a los participantes, pues, tienen que registrar su asistencia, está en el chat. Eso se va a enviar por 3 oportunidades. Asimismo, sírvanse de responder la encuesta de satisfacción, que eso será al final del evento.
Igualmente, las preguntas, el que habla los va a centralizar, el cual debe ser escrita en el chat. Bueno, sin más preámbulos, ingeniero Andrade, la plataforma es suya. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas noches con todos. Como siempre, un placer estar con ustedes en esta serie de charlas de elementos eléctricos. Hoy día vamos a continuar con lo que hemos venido, para seguir la secuencia con lo que hemos venido presentando. Entonces, la última presentación fue sobre terminaciones. No alcanzamos a terminar, así que hoy día vamos a ver un tema muy importante que es la selección de terminaciones. Y creo que este tema es clave, porque muchas de las fallas que se dan en la instalación de este tipo de accesorios es por no hacer una buena selección. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en esto y vamos a ir muy despacio y con mucho detalle. Entonces, si me pueden confirmar, por favor, que se pueda ver mi pantalla correctamente. Y voy a comenzar entonces. Entonces, vamos a ver cómo se selecciona la terminación. De todas formas, vamos a recordar ¿para qué sirven las terminaciones? ¿No? Las terminaciones son accesorios que sirven para hacer el conexionado de un cable apantallado. Es decir, todo cable apantallado de media tensión obligatoriamente debe llevar una terminación. ¿Y qué hacen las terminaciones? ¿Qué es hacer una terminación? Esto rápidamente, aunque ya lo vimos, es descontinuar o darle fin a la pantalla del aislamiento de un cable. Es decir, cortar esta pantalla semiconductiva. Porque si nosotros trataríamos de conectar un cable sin cortar esta pantalla semiconductiva, la tierra estuviera hasta acá arriba y la distancia que hubiera entre faz y tierra sería muy corta y produciría un arco o una descarga. Entonces, cuando nosotros hacemos el corte de la semiconductora, el campo eléctrico que debería ser radial y paralelo, separados la misma distancia, tiende a acumularse en el punto donde yo hice el corte. Como ustedes pueden ver acá, el campo eléctrico es muy intenso en el corte de la pantalla semiconductiva. Entonces ahí viene la función de la terminación. Pero antes de ver la función de la terminación, veamos qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Esto ya mostré, pero siempre me gusta hacer un resumen antes de empezar, porque esto es clave, ya que pues, hay varios días que tuvimos la última capacitación. Entonces vamos a ver en este video lo que ocurriría en una, si yo no coloco una terminación en un cable de media tensión apantallado. Entonces, miren, en este lado donde yo estoy señalando, está hecha una terminación de uso interior. Claramente se ve acá y tenemos un cable apantallado, ¿ya? Y le estamos conectando tensión. Lo que pasa es que sin que leer. Y en el otro lado, no tenemos nada, ¿no? Lo vamos a ver ahorita. No hay una terminación. Bueno, aquí hay un empalme. Y vamos a ver cómo nos muestra el otro. ¿Sí? Y no se colocó una terminación. Entonces, vamos a ver lo que realmente ocurre si yo en un cable apantallado de media tensión no coloco una terminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle tensión. Vamos a darle un voltaje. Es un generador de tensión. Y recuerden. Recuerden que a partir de 2000 voltios nosotros tenemos ya lo que es media tensión. Entonces le estamos dando el voltaje, o le estamos dando voltaje, y vamos a ver lo que ocurre en el extremo donde no hice una terminación. En el extremo donde está la terminación, como ustedes ven, no pasa nada, pero fíjense en acá. Claramente se ve que hay unas, ¿no? Ya, ahorita lo va a acercar y se va a notar con más facilidad eso. Vamos a ver. Entonces, miren cómo ya el aislamiento ya prácticamente se dañó y ahí está, ¿no? Miren la descarga. Miren cómo el aislamiento acá ya se erosionó. Esto genera espacios de aire, daño del cable, ¿no? Esto es un daño inmediato, ¿ya? Y por eso es que todos los cables de media tensión deben llevar obligatoriamente una terminación, porque la terminación se encarga de hacer el control de campo eléctrico en este corte donde yo tenía la pantalla semiconductiva. Entonces, déjenme pongo otra vez mi lapicito, estoy rayando, y hace el control justo en esta parte, ¿ya? Viene un tubo de control de campo, que yo ya expliqué la otra vez, que era un control por ley de refracción de Snell, por control por frontera de aislamientos. Lo que hace es que se refracte el campo eléctrico manteniendo paralelas las líneas. Como ustedes pueden ver, esta línea es paralela, paralela, paralela,
a diferencia de la figura anterior en la cual estas líneas perdían ese paralelismo, como ustedes pueden ver, y se acumulaban acá. Entonces, realmente lo que ocurre en una terminación es que las líneas se mantienen paralelas y no hay acumulación de campo eléctrico, y de todas formas, quien va a estar soportando ese alto campo eléctrico va a ser el tubo de esfuerzos que tiene una constante dieléctrica muy alta. La constante dieléctrica me indica qué tan buen aislante es un material, y en este caso la constante dieléctrica de esto es 30, frente a la constante dieléctrica del aire, que es 1, o sea, es 30 veces mejor aislante que el aire, y 10 veces mejor aislante que el aislamiento de un cable cuya constante dieléctrica es 3. Esto estoy yendo rápido porque es un resumen de lo que ya hemos visto en otras capacitaciones. Y otra función que deben tener las terminaciones es protección contra el tracking. ¿Qué era el tracking? Era la degradación irreversible de un material por formación de caminos conductivos de carbono. Yo lo explicaba esto con ley de Ohm. Entonces yo decía que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Como este es un material aislante, al ser aislante, tiene una resistencia muy alta. Como su resistencia es muy alta, la corriente que va a circular por este aislamiento va a ser bien bajita. Esas se llaman corrientes de fuga. En el momento en que yo tengo alimentación, cierto voltaje, va a haber esas corrientes de fuga. ¿Y qué pasa si ustedes de pronto en este material ven que cae agua y el agua se riega sobre todo el material? Y aquí se acumula sal, se acumula polvo, toda contaminación que se acumula acá. La resistencia eléctrica de este material va a disminuir, ¿ya? ¿Y qué pasa si la resistencia eléctrica disminuye? La corriente aumenta, hay una corriente de fuga más grande. Entonces empiezan a haber corrientes de fuga, que son liberación de energía, empiezan a romper los enlaces atómicos, digamos, moleculares de este material, y el carbono que es conductivo, que está presente en todos los polímeros, empieza a salir. Se empiezan a formar corrientes de fuga más grandes, hasta que en algún momento, miren cómo se ve ahí, se empiezan a formar esas descargas y se revienta la terminación. Entonces, tienen que tener protección del tracking, que es este fenómeno que les acabo de explicar, y esto se da utilizando materiales resistentes al tracking, como la silicona, aumentando la distancia de fuga con campanas o faldas, que son estas que se utilizan en terminaciones de uso. Entonces, estoy resumiendo, ¿no? Aquí vamos a ver hoy día, igual para seguir con el tema, vamos a ver unos videos de unas terminaciones que igual ya lo mostré, pero sería bueno volverlo a ver. Deme un segundito. Ay, cáncer. ¿Qué hice? Perdón. Deme un segundito que hice algo malo acá. ¿Ya? Y aquí voy a mostrar el video de la instalación de una terminación para que vean realmente que es un proceso bastante sencillo. Entonces tenemos un cable de media tensión, es un cable apantallado, esta es la pantalla, esta capa negra que es la pantalla semiconductiva, y tenemos también la pantalla metálica, que en este caso es una pantalla tipo cinta. Recuerden que podrían ser diferentes tipos de pantallas, habían pantallas tipo cinta, habían pantallas tipo hilo, y todo eso dependía de la corriente de cortocircuito que yo tenía en mi sistema. Entonces, aquí podemos observar que cuando hacemos una terminación debemos cortar las longitudes de cada capa según las instrucciones del fabricante. Estas dimensiones van a variar según la calidad de la terminación que ustedes manejen. Por lo general, las terminaciones que manejamos en 3DM son más cortas porque es un material mejor, como es la silicona tratada especial, y por lo tanto no necesito hacer tan largas las terminaciones. La distancia de fuga un poco menor que otras terminaciones, pero eso se compensa con la calidad del material que lo hace muy resistente a lo que es el tracking. Como toda terminación debe aterrizarse por lo menos en un punto, lo que estamos haciendo, vamos a colocar la tierra, es decir, la pantalla metálica del cable debe conectarse a tierra, y para eso utilizamos un mástil para sellar, debido a que como va a salir la tierra que se va a conectar a una varilla o al sistema de puesta a tierra que tengan ustedes, por ahí en la salida puede entrar algo, entonces tenemos que sellar. Este mástil, que es esta cinta de acá, es una cinta resistente a la humedad. Es decir, esta cinta cuando ustedes la colocan sobre un hielo, por ejemplo, se deslía el hielo y el agua queda ahí dentro. Esta cinta también de tierra, trenza de tierra, tiene una parte soldada para evitar que entre agua por capilaridad. Por favor, estamos teniendo un problema con alguien que tiene el... Wendy, por favor, capa que en su micro. Wendy. ¿Cómo está Wendy? Un segundo.
Wendy. Ya, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Entonces, otra vez. Sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, están colocando acá una señalización desde donde se va a comprimir la terminación, que es esa cinta amarilla, están colocando la trenza de tierra, van a cortar el exceso. No estoy yendo con tanto detalle porque esto ya lo vimos en una capacitación pasada. Esto es nada más un resumen, ya vamos a entrar a lo nuevo, que es la correcta selección de la terminación. Está colocando un anillo de fuerza constante que sirve para hacer la conexión entre la trenza que coloqué y la pantalla del carro. Igual está colocando mastix. ¿Ya? Para sello sí, contra la humedad, porque así, sí. Como puede entrar por abajo la humedad, puede entrar por arriba, entonces para eso utilizamos este mástil. Colocamos una cinta de vinil para evitar que un espiral, que vamos a ver qué es, que cuando saco un plástico en forma de espiral, saco de la terminación, esta se contrae, para evitar que este espiral se pegue en este mástil, que es muy pegajoso, o se enrede en estas partes metálicas de la pantalla. Entonces colocamos esas cintas, no está haciendo nada eléctrico, es simplemente una protección mecánica. Se colocan dos vueltas, o sea, ida y vuelta, dos capas de cinta bien estiradas y nada más. ¿Ya? Luego hacemos lo que es la limpieza, vamos a hacer la limpieza del cable y poner el conector. El conector siempre se comprime de la parte más externa del cable, es decir, mientras más pegado al ojo estoy, hacia el centro del cable, ¿no? Entonces, la primera compresión es pegada al hueco, digamos, del conector, y la segunda, depende del número de compresiones que tenga, se va acercando cada vez más al cable. Luego hacemos un lijado, siempre es recomendable hacer un lijado porque a veces quedan marcas de semiconductor en el aislamiento, o nuestras manos tienen grasa, o hay polvo en el ambiente, entonces siempre se recomienda hacer una buena lijada, una ligera lijada, porque si lijamos demasiado, tenemos el riesgo de que disminuimos el espesor del aislamiento y no va a aguantar para el voltaje que está diseñado. Y finalmente colocamos la terminación. Entonces vean que es sencillo, ese espiral rojo es para almacenamiento de la terminación, para que no se aplaste, digamos, cuando está almacenada, y finalmente lo único que hacemos es girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj y se va a comprimir la terminación. Esto, como les digo, ya vimos, es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y acá se ve cómo se va comprimiendo, siempre haciendo una presión constante sobre el cable y gran presión porque la terminación tiene una memoria elástica. Y se diseña en función de esa memoria elástica para garantizar que siempre haga presión sobre el cable. ¿Ya? Y esa es una terminación, digamos, monopolar. Y también vamos a tener lo que son terminaciones tripolares. En este caso, miren, es un cable de tres conductores, es tripolar. Y la diferencia es que como hay tres conductores que salen de un mismo cable, necesitamos colocar un sello en la salida de esos tres cables. Y por eso vamos a utilizar un guante o bota de bifurcación. El proceso de terminaciones monopolares, y luego de hacer esas tres terminaciones monopolares, nosotros colocamos ese guante. Entonces veamos cómo se hace ese proceso. Miren, aquí están las tierras de cada una de las pantallas, se hace que entre en contacto con la armadura del cable, es una armadura para protección mecánica, pero por ley de inducción de Faraday se puede inducir un voltaje en la armadura, por eso es necesario que esté conectada a tierra, y esa es la razón de que estas trenzas de tierra que salen de las pantallas hagan contacto con la pantalla metálica del cable. Esto es nada más sujeción, siempre se tapan las partes metálicas de anillos de fuerza constante para evitar que los espirales de los contraíbles en frío se traen, ¿no? No hace nada eléctrico. Ahí está sujetando las tierras. Como les dije, siempre sellando esas partes donde hay filos metálicos para que no se... Y ahorita vamos a colocar lo que les comentaba, que es el guante de trifurcación o bota de trifurcación. Trifurcación porque tiene tres dedos, digamos, por el que salen cada uno de los conductores de fase.
y es contraíble en frío también, se contrae sacando el espiral en el cable, digamos, en el diámetro exterior del cable, y en cada una de las fases se hace el mismo procedimiento. Con eso yo evito que entre contaminación en la salida de los tres conductores. ¿Ya? Por eso se tapa esta salida de los tres conductores con esta bota o guante de trifurcación, y para que no queden partes metálicas expuestas, se pone esta manga de silicona, ¿no? ¿Por qué silicona? Porque ya les conversé en la clase anterior que la silicona es resistente al tracking, es resistente a ese fenómeno del que hablé al comienzo, ¿no? Porque tiene poco carbono en su constitución y resiste mucho el tema del tracking. Además que es hidrofóbica, repele el agua, no deja que se acumule la contaminación en la terminación. Y una vez que hacemos eso, ya tenemos, podemos proceder a hacer cada una de las terminaciones de fase. Es el mismo proceso que vimos en el video anterior de las terminaciones monopolares. En el video anterior vimos una terminación de uso interior y ahora vamos a ver una terminación de uso exterior. Es la única diferencia. Pero el proceso, digamos, de instalación es el mismo. Listo, aquí va a colocar la terminación. Bueno, se instalan los conectores primero. En este caso utilizó conectores de tornillo fusible o perno fusible, es decir, que cuando llega el torque adecuado, la presión sobre el conductor, se rompen, ¿no?, esos pernos, y se evita utilizar la máquina de compresión. A veces utilizar la máquina de compresión tiene sus riesgos, que la gente no usa los dados adecuados, pierden los dados y empiezan a hacer adaptaciones y no logramos una buena conexión. Muchas veces rompen el conductor o no hacen una presión adecuada y eso genera puntos calientes en el cable. Miren, entonces ahí está el proceso, se hace la terminación de cada fase y con eso terminamos la terminación tripolar. ¿Ya? Ahí están las tres fases. Bueno, esto, como les dije, era un resumen de lo que ya hemos venido viendo. Ahora sí, vamos a ir a la parte nueva, y esto sí es muy interesante, y como les digo, es donde yo he notado muchos de los problemas que tenemos cuando ya instalamos los accesorios, la no correcta selección de los mismos. Pues ahora sí ya vamos a entrar. ¿Cómo se selecciona una terminación? Muy importante. Para seleccionar una terminación, nosotros tenemos que fijarnos en dos factores, factores externos y factores específicos del cable. Cuando yo hablo de factores externos, yo tengo que tomar en cuenta el medio ambiente, es decir, el lugar donde yo voy a instalar la terminación. Tengo que ver cómo es el clima, si hay mucha contaminación, por ejemplo, si estoy en una fábrica de papel, si estoy en una fábrica de cemento, donde hay contaminantes como la pelusa de papel o polvo de cemento, o si estoy en un lugar donde hay mucha polución o donde hay mucha neblina. Entonces tengo que fijarme siempre de esos factores externos. ¿Ya? Es muy importante para seleccionar la terminación. Ya vamos a entender por qué. Vamos a ir viendo uno por uno los detalles. Y luego tengo que tomar en cuenta factores específicos del cable. ¿A qué me refiero? Ya cosas directamente del cable. Entre ellas, ¿qué? El voltaje de diseño del cable, el tipo de pantalla que tiene mi cable, el calibre de cable, pero más importante que el calibre, y lo vamos a entender cuando veamos el ejemplo que voy a plantear, es saber el diámetro sobre el aislamiento del cable. El número de conductores, porque si tiene, en media tensión hay dos tipos, ¿no? El cable monopolar o el cable tripolar. El uno es de un conductor, el otro es de tres conductores. Entonces siempre es importante saber si es de un conductor o de tres conductores, porque si es de tres conductores, como vimos en el video anterior, vamos a necesitar un guante de trifurcación. También tenemos que estar atentos a ver si el cable tiene armadura metálica, porque si tiene armadura, como ustedes vieron en el video anterior, esa armadura debe de alguna forma conectarse a tierra para eliminar, digamos, los voltajes inducidos en esta armadura por la ley de inducción de Faraday. Entonces, esos son los factores que nosotros debemos tomar en cuenta para seleccionar una terminación. Muchas veces cuando yo he visto la gente pide terminaciones, lo único que dice es deme una terminación para un cable 120 milímetros cuadrados, nada más. No dan todos los otros detalles que es importante saber. Entonces, ahorita sí vamos a saber cómo seleccionar correctamente. Entonces, vamos a empezar con los factores externos. Lo primero que nosotros debemos saber es si nuestra terminación va a ser de uso exterior o de uso interior. ¿Qué es una terminación de uso interior? Cuando va metida en un gabinete, en un tablero, que no está en contacto con el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ahí está totalmente protegida la terminación, como ven en esta figura del lado derecho.
a haber un tablero que se va a cerrar, y esas terminaciones que son de uso interior no tienen campanas o faldas, son lisas como pueden ver ustedes. Las de uso exterior, en cambio, tienen campanas, faldas, como vimos en el segundo video, ¿no? Pero esta en uso interior no tiene faldas. Ahora, muchas veces me preguntan, ¿puedo utilizar yo terminaciones de uso exterior en tableros, o sea, en gabinetes donde está cerrado? Sí, sin ningún problema. Yo puedo utilizar terminaciones de uso exterior, es decir, con campanas, sin ningún problema, y es mejor, digamos, en teoría es mejor, porque son terminaciones que tienen mayor distancia de fuga, que también vimos la otra vez por qué se utilizaban las campanas para aumentar las distancias de fuga. Entonces, sí puedo utilizar terminaciones de uso exterior en interiores sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando la terminación se va a conectar en exteriores? Es decir, en contacto directo con el medio ambiente. Aquí no hay dibujado una terminación, por si acaso, yo debería poner la terminación aquí, ¿sí? Conectar ahí. Y esa terminación debería ser de uso exterior, es decir, debería tener campanas aquí. ¿Y por qué debería tener campanas? Porque como está en el exterior, está en contacto con las inclemencias del medio ambiente y debe aumentar la distancia de fuga. Recuerden que era el caminito que debe seguir una hormiga para ir desde la fase tierra. Es el camino que corren las corrientes de fuga, ¿no? Entonces miren que ese camino al tener campanas se hace más grande y la terminación va a aguantar más las inclemencias, los problemas, digamos, ambientales. Entonces, lo primero, debo saber si la terminación es de uso interior o de uso exterior. Voy a hacer un ejemplo para ilustrar esto del tema de la selección. Vamos a ir a medida que avanzo, cómo selecciono la terminación. Entonces, el caso hipotético es que la terminación es de uso exterior. Por lo tanto, voy a seleccionar luego una terminación con campanas. Pues primerito, saber si es de uso exterior o interior. Esto es importante y esto es algo que mucha gente no toma en cuenta. Es el nivel de contaminación que voy a manejar. Según la norma americana para la cual están diseñadas estas normas, la IEEE 48, existen 4 niveles de contaminación. Una contaminación que se llama ligera, una contaminación media, una contaminación pesada y una contaminación extra pesada. Entonces, la buena noticia es que las terminaciones que nosotros tenemos, todas están diseñadas para aguantar una contaminación hasta pesada, ¿sí? Que es, digamos, una contaminación bastante interesante. Por ejemplo, aquí habla de áreas con alta densidad de industrias y algunas áreas urbanas con alta densidad de casas, especialmente donde las lluvias son infrecuentes. Ya explico esto. Áreas expuestas, por ejemplo, a una moderada concentración de polvos conductivos, particularmente depósitos de humo industrial, áreas que están pegadas al mar y expuestas a salpicaduras de la costa. Recuerden que cerca del mar el aire, el viento trae sal, ¿no? Y la sal es conductiva. Entonces, ese es un lugar de contaminación pesada. Cuando me refiero a alta densidad, es, por ejemplo, yo tengo un área y aquí en esta área hay muchas industrias. ¿Ya? Están pegaditas las industrias. Entonces, es una de alta densidad. Están pegaditas, pegaditas. Ahora, si yo, ¿qué sería un área de no tan alta densidad? Es decir, yo tengo un área más grande, tengo las mismas industrias, pero están más separadas. Entonces, esa no es de alta densidad. Alta densidad es cuando hay muchas industrias en un área pequeña. ¿Sí? Entonces, ahí, debido a que hay mucha industria y contaminación cruzada, y eso afecta a la resistencia superficial del material de la terminal. Y habla de área áreas pesadas. Peor todavía si estamos cerca del mar, como ven ahí, porque cerca del mar hay sal y la salinidad es conductiva y eso obviamente afecta al tracto. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta estas guías de severidad de la contaminación. Como les dije, esa es una contaminación pesada, pero existe una contaminación aún más grande que es extra pesada. Entonces, es áreas todavía con una extensión más técnica, mucha industria pegadita. Y ejemplos, por ejemplo, y aparte de todo, están muy frente al mar, ya directamente frente al mar, ¿sí? Donde hay salinidad y todo. O podemos tener fábricas de papel donde hay pelusas de papel, fábricas de cemento donde hay polvo de cemento y todo bien pegadito. Entonces, ese es un área extra pesada. Es el peor de los mundos en las terminaciones. Y aquí lo que debemos tomar en cuenta es que casi todas las terminaciones de 3M, como les dije, no casi todas las terminaciones de 3M, sirven para un ambiente como mínimo pesado. ¿Pero qué pasa si necesito extra pesada? ¿Cuál sería la diferencia? Que esas terminaciones van a tener más campanas para aumentar su distancia de fuga porque la contaminación va a ser mayor. Entonces, esta tablita que ustedes ven acá me indica cuáles terminaciones puedo usar en ambientes pesados o en ambientes extra pesados. Y ahorita en el ejemplo vamos a quedar clarísimo con esto.
Pero para que tengan una idea, estas terminaciones, los nombres que manejan son, por ejemplo, 2620S, esta S significa skirt, de faldas, en inglés, o campanas, pero faldas es la traducción literal, y 2 es el número de faldas o campanas que tiene. Entonces, esta tiene 2 campanas. Miren que acá hay unas que tienen 4 campanas, 4 skirt, 4 faldas, se llaman S4. Y hay otras que tienen 8 campanas. Entonces, miren que las de en 15 cabezas, por ejemplo, si yo tengo, veamos en 25 mejor para entender el ejemplo. Si yo tengo 4 campanas, puedo utilizar en un ambiente pesado. Pero si yo tengo 8 campanas como estas, ya puedo utilizar en un ambiente extra pesado. Esto les va a quedar claro cuando haga el ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Bueno, estos son los factores externos del cable. Ahora vamos a ver los factores específicos del cable. ¿Qué tenemos que saber en un cable? Primero, el tipo de pantalla que tiene. Existen varios tipos de pantalla. Existe el pantalla tipo cinta, que es esta T-Shield. Existen pantallas tipo hilos o unihilos, que son hilos muy delgaditos. Son hilos muy delgaditos. Y existen las pantallas de neutro concéntrico, que son hilos muy gruesos. ¿De qué depende el tipo de pantalla? De la capacidad de cortocircuito que tiene nuestro sistema. Mayor capacidad de cortocircuito, necesito una pantalla más grande porque las corrientes de falla van a pasar por estas pantallas. Entonces, cuando tengo altas corrientes de cortocircuito, necesito pantallas tipo hilos de estos gruesos, ¿ya? Entonces, por eso es que existen estas pantallas tipo cinta y tipo hilos delgaditos y hay unas de hilos gruesos. Para el ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, una pantalla tipo cinta, es la de acá, pero me sirve igualito para estas dos de acá, porque estas son tipo hilos y estos hilos son muy delgaditos. Entonces, para aterrizar esto, yo necesito una trenza de tierra. Mientras que estos dos tipos de cables, el más común es este que tiene aislamiento, tiene chaqueta, este no tiene chaqueta, son de neutro concéntrico. Estos no necesitan trenza de tierra porque la misma pantalla, esta misma hilos, como son gruesos, se hacen una trenza y se conectan luego a tierra. Entonces, yo debo saber cuál de estos cables tengo, porque si yo tengo estos que tienen hilos gruesos, no necesito que mi terminación tenga anillos de fuerza constante ni trenzas de tierra, porque directamente puedo sacar estos hilos a tierra. En cambio, si son de este tipo de pantallas que son delgaditos los hilos, necesito una trenza de tierra y un anillo de fuerza constante. Sí, sí. Entonces, por eso es necesario saber qué tipo de pantalla yo voy a manejar. Entonces, para mi ejemplo, voy a suponer la más común, tengo tipo cinta, o puede ser cualquiera de estas dos de tipo hilos porque me sirve la misma terminación. Entonces, aquí elegí tipo cinta. T-shield significa TS. Luego, tengo que saber si es de un conductor el cable o de tres conductores. Porque si es de un conductor, perdón, si es de un conductor, es el normal, pero si es de tres conductores, acuérdense que yo lo que requería que era una bota o un guante de trifurcación, como vimos en el segundo video, para tapar la salida donde están estos tres conductores y no entre contaminación al cable. En el ejemplo voy a suponer que es una terminación para cable monopolar. Luego vamos a hacer un ejemplo para tripolar. Y algo muy importante también que debemos saber es cómo va a entrar la terminación a su lugar de conexión. Hay dos posibilidades, que entre por arriba o que entre por abajo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, esta terminación es cuando el cable va a entrar por abajo. Entonces, imagínense que ustedes tienen su conexión aquí y el cable viene desde abajo. Entonces, viene esta terminación de acá, yo la conecto así. Sí, hermano. Mis campanas están como ustedes pueden ver en el. Es el día de noche, bueno, en medio del frío y de la. Ingeniero Willy, perdón. Ingeniero Willy, ¿podría apagar su micro, Orlando Willy? Por favor. Bien, ¿verdad? Ingeniero Willy, por favor, Orlando. Orlando, apague su micro, por favor. Ingeniero Orlando. Ingeniero Orlando, por favor, apague su micro. Lo agradece. Muchas gracias. Listo, muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a continuar. Entonces, si la terminación entra por abajo, esta que está con estas campanas o faldas en esta forma, sirven como paraguas, ¿no es cierto? Perfecto. Y protegen a la terminación. Pero si esta misma terminación yo la meto desde arriba, ¿qué va a pasar? Las campanas o faldas van a quedar al revés. ¿Y qué va a pasar aquí? Se va a acumular contaminación, agua y todo en las campanas. Y esa no es la idea. Por eso, si la terminación entra por arriba, existen terminaciones que vienen con campanas o faldas invertidas. En este caso, las campanas están al revés, como ven ustedes aquí, en el dibujo. Es justo las que están acá. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario saber a veces si el cable entra por arriba o el cable entra por abajo. Ahora, la mayoría de terminaciones entran por abajo. Casi todas las configuraciones son para entrar por abajo, pero existen unas pocas en las cuales entra por arriba. Y ahí debemos considerar terminaciones que se llaman de uso invertido. Por eso tiene este
sufijo INB, que significa terminaciones invertidas, es decir, que las campanas están al revés para cuando la terminación entre desde arriba. Entonces, en mi ejemplo, voy a suponer lo más común que entre por abajo, ¿ya? Entonces, ya sabemos que es un cable con pantalla tipo cintas, o puede ser de estos hilos o unihilos, que es de un conductor y que va a entrar por abajo, es decir, va a ser una terminación normal, no la invertida. Luego, tengo que saber yo el voltaje del cable, clase de voltaje. Esto es muy importante. Muy importante. Nosotros siempre tenemos que fijarnos en el nivel de voltaje, es el clase de voltaje, que es cuál es el voltaje máximo, digamos, que va a soportar el cable entre línea, o sea, voltaje de línea. Y en este caso, ustedes que en Perú manejan lo que es la norma europea, en la cual los niveles de tensión se manejan de esta forma. 3.6, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? 3.6 /6 y entre paréntesis 7.2. Esto es lo que significa. Es que este voltaje 3.6 es el voltaje fase tierra. Este voltaje 6 es el voltaje de línea, ¿sí? Es el voltaje de fase, que se llama voltaje de línea. Y este 7.2 es el voltaje máximo que va a tener el sistema. Todos los accesorios se seleccionan siempre en nivel de este voltaje, del voltaje de línea. Este voltaje máximo, como su nombre indica, es el máximo voltaje que va a soportar un cable ante la presencia de sobretensiones comunes, digamos, variaciones de voltaje que puede tener mi sistema. Entonces, él va a aguantar continuamente hasta 7200 voltios, ¿ya? Pero todos los cálculos de sobretensiones temporales, recuerdan que ya vimos en una clase de sobretensiones, van a ser en función también en cambio del voltaje de línea y del voltaje de fase tierra. Entonces, nosotros siempre para seleccionar el accesorio debemos ver esto. La clase de voltaje del cable. Esto no es lo mismo que el voltaje de operación, porque nosotros, por ejemplo, si tenemos un cable, no sé, 12-20, quiere decir que el voltaje de línea del aislamiento del cable va a ser 20, pero el voltaje de operación puede ser de pronto 13-8, puede ser, depende del nivel de tensión que se maneje, pero menor a 20. Ese es el voltaje de operación. Nosotros tenemos que fijarnos para seleccionar el accesorio en el voltaje del cable, porque recuérdense que el tamaño del aislamiento del cable va a depender de qué tensión para el cual está diseñado el cable. Entonces, este cable va a estar diseñado, por ejemplo, para 20 kV, va a tener un espesor determinado del aislamiento. Pero si el cable es diseñado para, por ejemplo, 30 kV, su espesor del aislamiento va a ser más grueso, es decir, el cable va a ser más anchito, ¿sí? Va a tener un espesor del aislamiento ahora más grande. Esa es la diferencia. ¿Y el accesorio dónde va a ir? Sobre el cable. Por eso, para seleccionar la terminación, debemos ver el voltaje, clase de voltaje del cable, no el voltaje de operación, porque nosotros podemos tener un cable de, no sé, pues de 12-20, que da 20.000 voltios, y puede estar operando a 6.000 voltios, 6.300, o puede estar operando a 4.160, o puede estar a 13.200, 13.800, lo que no puede estar operando es a más de 20.000 voltios, ¿no? Entonces, ojo, siempre tenemos que ver el voltaje del cable, porque de clase de voltaje del cable, porque el accesorio va a ir sobre el cable, independiente de cuál sea el voltaje de operación, ¿ya? Luego vamos a ver el calibre del cable, pero más importante es el diámetro del aislamiento. Entonces vamos a poner un ejemplo que mi cable es de 25 kV, digamos que, pongamos el ejemplo para norma, digamos, europea, que sea un cable de 20 kV, ¿ya? De 20 kV. Como que equivale a 50 milímetros cuadrados, y el diámetro sobre el aislamiento es 23 milímetros. Este dato es muy importante. El diámetro del aislamiento es esto. Es esto de acá, ¿no? Sin contar las capas que están encima de un cable de media. Es decir, ¿por qué? Porque sobre el aislamiento va a ir la terminación. Entonces, ese dato es el que manda en la selección de las terminaciones. Ya vamos a ver por qué. Entonces, para este ejemplo, vamos a suponer que el diámetro sobre el aislamiento es de 23 milímetros. ¿Ya? Voy a avanzar. Y aquí vamos a hacer un resumen. Vamos a ir a una tabla donde esta tabla va a ser, dependiendo del tipo de cable, si el tipo de pantalla es telshilo, pantalla tipo cinta, hilos, unihilos, me sirve la misma... el misma tablita, digamos, la misma tablita, yo elijo esta tablita donde diga en el título que es para un cable con pantalla tipo cintas.
Luego, si fuera en cambio pantalla tipo neutro concéntrico de los hilos gruesos, existe otra tablita que dice que es para cables con hilos de neutro concéntrico. Luego, veo el número de conductores. Hay una tablita cuando el número de conductores del cable es un conductor, y hay otra tablita cuando son de tres conductores, que es muy parecida a esta, pero tiene otros nombres, los términos que son para tres conductores, es decir, que vienen con las guantes de trifurcación y las mangas. Luego, la entrada por abajo. Esta es una tablita que sirve cuando entra por abajo, y existe una igualita, pero en ese caso las terminaciones dicen invertidas, porque entran por arriba, que les expliqué anteriormente. Luego, ya que estamos en la tabla adecuada para selección de la terminación, tenemos que mirar el nivel de tensión. Entonces, en este caso, mi nivel de tensión era 20 KV. Pues en norma, esto es norma americana, por eso se ve 25, pero era 20 KV. Es en norma europea. Entonces, este que es de 15 KV no me sirve, porque este es para un cable hasta 15 KV. El que me sirve para 20 KV es este que dice de 25 KV a 28, ¿no? Es mayor que 20. Entonces, yo me centro ahora en esta columna de acá. Y luego el siguiente dato que yo necesito es ¿cuál? El calibre del cable, que es 50 milímetros, o un cero, que es lo mismo, es equivalente, es 50 milímetros cuadrados. Entonces, yo me fijo en las tablitas, miren, en esta columna donde está para 25 KV, que es 20 KV su cable, yo elijo, a ver, miren, esta terminación de acá, que es la 7692S4, me sirve para calibres de 35 a 50 milímetros cuadrados. Como mi cable es de 50 milímetros cuadrados, esta terminación sí me podría servir, esta de acá. Sería esta de acá. Me podría ser. Me bajo al siguiente. Miren, ahora va de 35 a 120 milímetros cuadrados. Obviamente también me sirve porque 50 está dentro de este rango. Entonces sí me sirve. Luego bajo acá. Ya habla de 70 a 150. Entonces en teoría no me serviría porque necesito para un cable de 50 milímetros cuadrados. Sigo viendo acá. Ya no me sirve, ya no me sirve. Pero fíjense en que acá abajo dice de 35 a 120. Y dentro de ese rango está 50, sí. Entonces también me podría servir esa terminación. La de abajo, que dice de 70 a 150, ya no me serviría. Pero veamos si realmente nos sirve o no sirve. El siguiente dato, y más importante que el calibre, es el diámetro sobre el aislamiento. Entonces aquí me habla de un diámetro sobre el aislamiento de 23 milímetros. Voy a confirmar. Fíjense en que esta, la primera que dijimos que nos servía, va de 16.3 a 27.4. Entonces, 23 está dentro de ese rango, por lo tanto, bien, me sirve esta terminación. La de abajo me dice 18.3 a 32.8, perfecto, me sirve. La de abajo que decía de 70, que ya dijimos que ya no nos servía, fíjense en que el diámetro sobre el aislamiento va de 21.1 a 38.9. Entonces, 23, ¿está dentro de este rango? Sí, fíjense. Entonces, esta terminación que aparentemente no me servía, porque era para cable de 70 milímetros cuadrados, sí me sirve. ¿Ya? Entonces yo elijo esta terminación, también me va a servir, no es que elijo, esta también me va a servir. Y acá abajo es lo mismo, miren, esta primera de acá va de 18.3 a 32.8, está dentro del rango, y esta de acá abajo va de 21.1 a 38.9, que dijimos que no nos servía, definitivamente sí nos sirve porque el 23 está dentro de ese rango. Entonces yo podría elegir, tengo cinco opciones, tengo estas tres, que equivaldrían a estas tres terminaciones de acá, y tengo estas dos también que podría elegir. Y ahora la pregunta es, ¿cuál elijo? Estos son los nombres, ¿no? Esta se llama 92S4, 93S4, 94S4. Y se acuerdan que yo les dije, ese es el número de faldas. Tiene cuatro faldas. Y estas ocho tienen ocho faldas. Ojo con eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál elijo? Tengo cinco opciones. ¿Cuál elijo? La siguiente cosa que yo debería averiguar es, ¿dónde voy a instalar la terminación? Entonces, me vengo a la tablita. ¿Se acuerdan que les mostré de guía de severidad de contaminación? Y esa tablita me dice que existen estos niveles y me dice para el ejemplo que voy a instalarla en una industria situada a 10 kilómetros del mar sin contaminantes. Es una embotelladora de agua, por ejemplo, y que no hay mucha densidad de industria ahí donde está esta fábrica. Y por lo tanto, si ustedes leen esta guía de contaminación, es una zona media, contaminación media. Entonces yo elijo una terminación para contaminación. Voy a mis tablitas, veo para 25 KV y en 25 KV tengo esta que me sirve hasta un ambiente pesado. Si ven acá, me sirve hasta un ambiente pesado y son terminaciones de cuatro campanas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con las de ocho campanas? Que las de ocho campanas me servirían para un ambiente extremadamente pesado. Pero en mi ejemplo es un ambiente solo pesado. Entonces yo me voy a mi tabla y ¿cuál elijo? Es un nivel de contaminación medio. ¿Cuál elijo? Ya estas de acá, de ocho campanas,
Las puedo elegir, obviamente, pero me van a ser más caras, porque voy a tener más material, van a ser 8 campanas, van a tener mayor distancia de fuga, y están sobredimensionadas para el lugar donde yo voy a instalar. Entonces yo descartaría estas terminaciones. Ahora, si no hubiera en inventario las dos, podría elegir tranquilamente estas, funcionan muy bien, pero obviamente son más caras. Entonces, ¿cuál sería mi decisión? En cualquiera de estas tres terminaciones. ¿Cuál de estas tres terminaciones yo elijo? Cualquiera de ellas, cualquiera me sirve. Por comodidad, a mí me gusta siempre elegir la que tiene un poquito más de rango del diámetro sobre el aislamiento. Es decir, esta primera es 23 a 27,4, estoy cerquita, ¿no? Son 3 milímetros de diferencia. Entonces es un poco más complicada la instalación. No es que sea difícil, pero hay que tener más cuidado, hay que enderezar bien la terminación para que no se me, el espiral me quepa bien. Entonces, para evitarme eso, elijo una terminación un poquito más ancha, que sería esta de acá o la de acá abajo. Mucho mejor todavía. La diferencia entre estas no es muy grande, cualquiera podría elegir, y en este caso yo me decidí por una 93S4, que sería esta. ¿Por qué? Porque tengo más holgura en el rango, pero podría elegir cualquiera de esas tres sin ningún problema. Y es más, cualquiera de las cinco, pero las dos de abajo son más caras. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si el lugar donde voy a instalar es una fábrica de papel situada frente al mar, con lluvias frecuentes, situada cerca de una cementera? Estoy hablando del peor de los casos, es un ambiente extra pesado. En ese caso, ¿qué hago yo? Digo, ah, mira, mi cable era de 25 hasta 25 cabes mi terminación. ¿Cuál elijo? Obviamente voy a elegir la de 8 campanas, porque esa me aguanta hasta un ambiente extra pesado. Pues vuelvo a mi tabla y ahora ya no elijo las de acá arriba, porque estas son de 4 campanas. Miren, acá está ese 4, 4, 4. Elijo las de abajo que tienen 8 campanas. ¿Cuál elijo? Cualquiera de las dos. Aquí sí el rango es grande, entonces cualquiera me sirve. Elijo la primera. La 70. Entonces miren cómo va a depender mucho del lugar donde yo instale, porque a mayor contaminación necesito más distancia de fuga y por lo tanto poner más campanas para que tenga una mayor distancia. Entonces esa es la forma de elegir. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo voy a instalar esa misma terminación a 3.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Ya? Porque eso es un tema que mucha gente no considera, el tema de la altura sobre el nivel del mar. Entonces vuelvo a mi tabla y digo, hay una tabla en la IEEE 48 en la norma que indica los factores de corrección por altitud. Por altitud se debe corregir el nivel de tensión. ¿Por qué? Porque a mayor altitud el aire es menos denso, el aire se ioniza más fácilmente. Hay menos presión, ¿cierto? Entonces el aire se ioniza más fácilmente y ser más resistente, por ejemplo, a descargas atmosféricas. Por eso mismo, es más factible que sean descargas atmosféricas y debo corregir el bill, y por ende, al corregir el bill, debo corregir el voltaje. Entonces existen factores de corrección por altura del nivel de tensión. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les dije, era para 25 cabezas, por eso en este caso puse una de 22.8, ya, yo tengo que calcular este factor de corrección. ¿Cómo calculo el factor de corrección? Yo divido el voltaje de operación, ¿sí? Para el factor que ustedes ven acá, este factor 0. Entonces, hagamos para el ejemplo de que era 25 kV y que la operación era 22.8 para ilustrar mejor. ¿Y qué hago yo? Divido el 22.8 para el factor de corrección, miren, para 0.8, porque la altura era 3.000. Si queda entre 2.700 y 3.000, se puede extrapolar, ¿no? Entonces, entre 2.700 y 3.000, cada 100 metros varía 0.01, ¿no? Entonces, si fuera 2.800, yo pondría 0.82. Para 2.900, 0.81, y así, ¿ya? Se puede extrapolar. Entonces, miren, aquí me sale el cálculo que es 28.5. Y como es 28.5, ya salgo de este rango de 25 kV, porque me aguanta máximo hasta 28, tengo que irme a una terminación de más voltaje. Y en este caso sería la de 25.000 voltios. Entonces ya descarto todas estas terminaciones hasta acá y solo me sirven las de acá abajo. Y aquí yo veo cuál me serviría. En este caso, esta terminación de acá 83S8 me sirve hasta 35.000 voltios. Pero si mi cable es de 25 kV, yo tengo que ver acá si cabe, ¿no? Entonces era 50 milímetros cuadrados y el diámetro del aislamiento, que era lo que mandaba, como les dije, era 23, ¿no? Entonces está dentro de este rango y yo elegiría cuál terminación, la 7683S8. Eso es por corrección de altura, debido a que el aire es menos denso en la altura, se ioniza más fácilmente y es más factible que se dé descargas atmosféricas, por lo tanto tengo que hacer una corrección de voltaje por el nivel de vida.
¿ya? Y eso se hace con esa tablita que les mostré anteriormente. Eso es cuando son monopolares las terminaciones. Ahora veamos qué pasa si mi cable es tripolar. ¿Cuál es la diferencia? En un cable, en una terminación monopolar, ustedes hacen la terminación y terminan sobre la cubierta o chaqueta del cable, como está este dibujo de acá. Pero una terminación tripolar, fíjense en que no es así. La cubierta está acá abajo. Ustedes tienen que llegar con cada fase al lugar donde van a conectar. Entonces, por eso es que estas terminaciones necesitan estas guantes de trifurcación y estas mangas, que es esto de acá, para cubrir la parte vacía que queda entre la terminación y la salida de los tres conductores. Y para eso necesito que venga, como les dije, una bota de trifurcación que va acá abajo para sellar la salida de los tres conductores y una manga para cubrir esto de acá. ¿Por qué se cubre? Porque cuando yo tengo un cable tripolar, digamos que yo me voy a conectar acá, tengo una barra, tengo otra barra y tengo otra. Entonces, de aquí sale mi tablero con el cable tripolar. Entonces, aquí sale un cable, se queda aquí. El otro cable viene acá, ¿cierto? Y el otro cable viene más arribita. Entonces, aquí yo voy a tener una terminación y aquí voy a tener otra terminación y aquí voy a tener otra terminación. Pero esta parte de acá, hasta llegar a la salida de los tres conductores, queda vacía. Tengo que antes sellar esto para que no entre contaminación por acá a la salida de los tres conductores con un guante de trifurcación. Y aquí va a quedar vacío, de acá, entre el guante de trifurcación y la terminación. Entonces eso lo cubro con una manga. La manga es esto de acá, ¿ya? Es literalmente esto de acá. Entonces sirve para no dejar esto expuesto. Y que haya, se corroa, se dañe la pantalla metálica y eso genere corrientes circulantes en la pantalla. Entonces, por eso es que tengo que saber cuando la terminación es tripolar. Vamos a poner un ejemplo de una terminación tripolar de selección. Entonces, es lo mismo. Miren, el tipo de pantalla, vamos a suponer que es un face shield, pantalla tipo cinta. Vamos a suponer ahora que el número de conductores es tres conductores, que la entrada es por abajo, que es lo más común, que el voltaje del cable es 25 kV, que el calibre es 50 milímetros cuadrados, el diámetro sobre el aislamiento de ese cable es 26.4 milímetros, y un nivel de contaminación medio, un cable armado. Entonces, ¿qué pasa? Hay kits de terminaciones que vienen con todo, bipolares, que ya vienen todo para armar la terminación. Si es que ustedes no tienen estos kits, pueden pedir aparte, o sea, pueden pedir una terminación monopolar. Y en Perú nosotros tenemos un kit que le hace tripolar, que viene una guante de trifurcación y las mangas. O en algunos casos guante y cinta, ¿eh? Entonces, para evitar, digamos, tener el tripolar y que ustedes sea más modular, digamos, el sistema. Sea más fácil para ustedes tener una monopolar y convertirla en tripolar. ¿Ya? Entonces, cuando son tripolares existen varias opciones. Una que termina en 3G, que es cuando el cable tiene tres conductores más tierra. Miren, aquí hay una tierra. Este cablecito negrito que se alcanza a ver es la salida de una tierra. Entonces, cuando yo tengo tres conductores más tierra, hay una terminación que termina en 3G. Y el cable también es armado. Cuando yo tengo, por ejemplo, me voy a hacer la conexión y el cable está entrando con una prensa estopa o un TMCX, un CGB, que es un elemento que sirve para meter cables a tableros que tiene, es totalmente sellado, yo no necesito poner guante de trifurcación. ¿Por qué? Porque este TMC o esta prensa estopa está sellando el cable. O sea, yo no necesito colocar un guante de trifurcación. Entonces, cuando tengan ustedes ese tipo de conexiones con TMC, ustedes no van a necesitar un guante de trifurcación. Lo único que van a necesitar es una manga para ir desde la salida de los tres conductores hasta donde hago la terminación. Entonces, esas terminaciones terminan en RJS, que es Rejacketing System. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa si el cable no tiene tierra? Es tres conductores sin tierra, no tiene armadura. Entonces es un poquito más corta este guante de trifurcación y nada más. Entonces yo, dependiendo de qué tipo de cable tenga, yo elijo estas terminaciones con esos sufijos 3G, 3RJS o 3W, en caso de que sea tripolar. Entonces en mi ejemplo yo dije un cable de 50 milímetros cuadrados, el diámetro sobre el aislamiento, fíjense que es el diámetro sobre el aislamiento, es 1.039, aquí está anotado, y es una tabla igualita a la que vimos para monopolares. La única diferencia es que ahora son tripolares, nada más. Entonces, elijo 25 kV y veo mi diámetro sobre el aislamiento. O sea, en este caso, si yo vería, por ejemplo, un cero, que es 50 milímetros cuadrados, aquí, perdón, yo podría elegir esta terminación que va de 1. ¿Cuál era el diámetro sobre el aislamiento? ¿Cuál era el calibre? Perdón, me olvidé. Un cero, ya, un cero. Entonces, yo vería un cero, ¿no es cierto? Yo digo 25 kV. Yo podría elegir esta terminación de acá, porque fíjense que aquí dice un 0 a 4 ceros, que sería 50 milímetros cuadrados, digamos de 95 milímetros cuadrados. Yo podría elegir esta terminación,
y estaría equivocándome, porque fíjense en que el diámetro sobre el aislamiento es 17.8 EA23.4. El cable que yo tenía tenía un diámetro sobre el aislamiento de 26.4. Entonces, miren, que fíjense que dice 50 milímetros cuadrados, que es el equivalente a un cero, no me sirve porque este va hasta 23.4. La película de Lourdes cambió la industria del cine para siempre y dio lugar a una franquicia que continúa hasta el día hola, de hoy. Hola, no sé si por favor, los micrófonos, por favor. Ya. Entonces, 17.8, 23.4 está fuera del diámetro, entonces no me serviría. ¿Cuál terminación yo tendría que elegir? La de acá, porque esta de acá abajo, porque va de 23.4 a 30. Y mi diámetro sobre el aislamiento era 26. Fíjense que aquí dice 1, 4 ceros, o sea, es decir, esta sí me serviría, y es porque mi cable resultó que tenía un aislamiento del 133%. Por eso es que tenía un poco mayor, y yo me hubiera equivocado si elegía solo en función del calibre. Por eso es más importante siempre ver el diámetro sobre el aislamiento que manda sobre el calibre. Entonces, en este caso, yo elegiría la terminación 7694T153. Eso en caso de que la terminación sea tripolar. Si yo no tengo kit monopolares, podría comprar aparte, nada más, el rejacket insisten que serían las mangas y la guante o bota de trifurcación. Y con eso también yo podría armar mi kit tripolar sin necesidad de estar pidiendo ya la terminación tripolar. Eso es. Así se seleccionan las terminaciones. Entonces, es muy importante tomar en cuenta varios factores. Ustedes dieron cuenta. El lugar donde se va a instalar, o sea, el nivel de contaminación donde yo voy a instalar, ver si es de uso interior o de uso exterior, luego los parámetros del cable. Pero lo más importante dentro de los parámetros del cable es que nosotros tenemos que ver el voltaje del aislamiento del cable. No el voltaje de operación, sino el voltaje para el cual está diseñado el aislamiento del cable y el diámetro sobre el aislamiento manda sobre el calibre. El calibre es una referencia. Lo que yo siempre debo ver es el diámetro sobre la isla. Entonces, eso es todo lo que les quería presentar hoy día sobre la selección de terminaciones. No sé si tenemos consultas para tratar de absorber en el tiempo que, bueno, ya hemos cumplido el tiempo, pero bueno, en unos 5 minutos de pronto podemos revisar consultas que puedan. Veo que en el chat no sé si haya consultas. No. Sí, excelente exposición, ingeniero. Vamos a ver el chat, por favor. Estimado participante, por favor, sus preguntas en el chat. Pero yo tengo una pregunta, ingeniero. Claro, dígame. Oh, bueno, yo me dedico a la parte de la industria aeronáutica, pero la parte de lo que es sistema eléctrico. Uh-huh. Nosotros trabajamos hasta 400 Hz de frecuencia, ¿no? Pero la industria básica utiliza hasta 60 Hz. Pero nosotros trabajamos cuando calculamos tanto el balance eléctrico como también para llevar el transporte de energía a los consumidores, ¿no? Nosotros siempre utilizamos lo calculamos en base al área del cable, el área transversal del cable. Es el que me va a definir, ¿cómo se llama?, respecto a los terminales. Y respecto también al nosotros llamamos espagueti, pero usted lo llama, creo que tiene un nombre, ¿no? Otro nombre. Y yo me he quedado mirado ahí el tema de esos espaguetis o que lo llaman, no es térmico, ¿no? Usted dijo algo, un material, un polímero inteligente, lo mencionó. Contraíble en frío. Bueno, nosotros utilizamos térmico. Sí. Ya, la aplicación de la que usted me está comentando, ingeniero, sí. Es un poco diferente, habría que ver el nivel de tensión. Por lo general, cuando estamos hablando de 400 hercios, es porque ustedes deben tener variadores de velocidad y todo ese tipo de cosas, donde el tema se da, estamos hablando generalmente de bajo voltaje, y ahí el tema que se utilizan los aislamientos, tienen que tener un cierto nivel de aislamiento por los armónicos que se generan en ese tipo de instalaciones. Entonces, tenemos armónicos que pueden generar calentamiento en los aislamientos, y por eso necesitamos aislamientos de mayor nivel de tensión. Entonces es un fenómeno un poquito diferente. Esto, en cambio, que les hablé hoy día es para media tensión, donde los cables apantallados son por el tema de control de campo eléctrico. ¿Ya? En el otro tema, en cambio, se apantallan justamente, en cambio, es por el tema de reducir las interferencias electromagnéticas en los cables. ¿Sí? Oh, ok, gracias. Hay una pregunta. Claro.
A ver, veamos. Sí. A ver, dice, en un transformador, el conductor a la salida debe ser de la misma clase que a la entrada. Ejemplo específico de un transformador de 10 kilovoltios a 2.3 kilovoltios. No. La clase de voltaje depende del nivel de voltaje que tengamos, porque entonces no debe ser igual. No. Debe ser dependiendo del nivel de voltaje que tengamos. Entonces, vamos a tener un lado de alta y un lado de baja. No quiere decir de baja tensión, sino el lado primario y secundario, por general primario es de, bueno, depende si es transformador elevador o reductor, pero entonces tenemos un lado de alta y un lado de baja. En el lado de alta debemos tener un aislamiento para ese nivel de tensión y en el lado de baja un aislamiento para ese nivel de tensión. ¿Por qué? Porque los aislamientos se diseñan para soportar las tensiones sobre tensiones que puede tener un cable. Eso lo vimos en una capacitación en la que vimos sobre tensiones. Entonces, los aislamientos se diseñan en función del nivel de voltaje. Un cable que está circulando, digamos que tiene un voltaje de 10.000 voltios, va a necesitar sufrir mayores sobretensiones y por lo tanto necesita un espesor de aislamiento más grande y uno de 2.3. Entonces, no deben ser iguales, deben ser según el nivel de voltaje. ¿Ya? Veamos, aquí vi mayor seguridad en el caso de que el transformador falle. En caso de que el transformador falle. No tiene mucha relación, ¿no? No tiene, es como les acabo de comentar, tiene que aguantar las sobretensiones. No sé si alguien tiene otra consulta. Ah, ok, ingeniero, a ver, otra consulta. En el apantallado, usted, como es alto voltaje, en la continuidad, o sea, si yo ya voy a llegar a un poste, el apantallado, para la continuidad de ese cable, el apantallado continúa para el empalme, para que si ese cable continúa. ¿Me entiende, ingeniero? O sea, ese apantallamiento, cuando uno hace una terminación, como les expliqué al comienzo, yo debo cortar esa pantalla para aumentar la distancia entre fase y tierra. Pero esa pantalla tiene que mandarse a tierra, porque si no la mando a tierra, se pierde el control de campo eléctrico de ese cable. El campo eléctrico tiende a acumularse donde yo asiento el cable si no hay aterrizamiento. Cuando hay aterrizamiento, se mantiene un nivel equipotencial la pantalla del cable y las líneas de flujo de campo eléctrico se mantienen, digamos, radiales y separadas la misma distancia y no hay acumulación de campo eléctrico en un punto. Entonces, esa pantalla primero tiene que cortarse un poco para aumentar la distancia entre fase y tierra y salir esa pantalla. Por eso vieron que en el video de la terminación colocábamos una trenza que tiene que conectarse a tierra. Normalmente, por lo menos en un punto, dependiendo de la distancia, si son distancias cortas, yo puedo solo conectar en un punto a tierra. Si son distancias más largas, obligatoriamente debo conectar en dos puntos. En la próxima, vamos a ver el tema de aterrizamiento y voy a hablar eso con detalle. No, me refiero, ingeniero, si el cable va a continuar. Puede que sea un poste de distribución, ¿no? O sea, ese cable va a continuar. O sea, me refería, ¿termina en tierra? ¿El otro también termina en tierra? ¿O continúa ese apantallamiento en el otro cable? No, los cables apantallados son los cables que son para redes subterráneas. ¿Por qué? Porque tengo un aislamiento. Entonces, las distancias que hay en las redes subterráneas son pequeñitas y, por lo tanto, yo necesito poner pantallas para hacer protección de campo. Pero, en cambio, en redes aéreas, el cable es desnudo y no tiene pantalla. Entonces, el cable se hace la transición entre el red subterránea y red aérea, y en red aérea ya el cable va sin pantalla, porque es un cable desnudo y el aislamiento es del aire, y uno puede separar los cables una distancia dependiendo del nivel de voltaje. Entonces, ahí, por ejemplo, ya no tiene pantalla. ¿Ya? Entonces, pero el cable subterráneo tiene que aterrizarse. Ok, ingeniero. ¿Ya? Ingeniero, muchas gracias, ingeniero, por su participación. Voy a contestar una última pregunta. Disculpe, veo que me llegó una pregunta. ¿Cuáles son las pruebas específicas que deberían hacer al cable posterior a la instalación de terminales para poder darle la conformidad? Bueno, esa es una capacitación que viene en 2 semanas, luego de la próxima, que va a ser aterrizamiento. Vamos a ver las pruebas que se le hacen. Normalmente la mínima prueba que se debe hacer a un cable para recepción es una prueba de Very Low Frequency, VLF.
es darle una señal de muy baja frecuencia de una sobretensión, que es más o menos 3 veces el voltaje fase tierra para el cual está funcionando ese cable, y como se genera esa sobretensión, ver si el cable falla donde tenga algún problema, donde dejaron algún espacio de aire, donde dejaron, hicieron mal el accesorio. Entonces debería en ese lado fallar el cable y arreglarse eso, ¿no? Sin dañar el resto del cable. Y se combina con otra prueba que se llama de descargas parciales, que es mucho mejor para determinar la recepción de un cable, porque eso me indica, ahí sí me indica fallas un poquito más ocultas, digamos, que pueden quedar. Pero eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos este tema de pruebas de cables. Ahí voy a ir todo detalle de este tema. Así que eso es. Creo que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, sí, así que sí, les ingeniero. Agradezco mucho y estoy para servir. Ingeniero, mis palabras de agradecimiento a nombre del Consejo Departamental de Lima, nuestro capítulo mecánica eléctrica, a nombre del presidente Edwin Chavarri, mi agradecimiento, y estamos atentos pues para las próximas conferencias. Igualmente, mi agradecimiento a los participantes y bueno, estamos atentos, repito, para las próximas ponencias, ingeniero. Listo. Gracias. Muy amables, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Tenga una buena noche. Descanse. Hasta luego.